tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros estamos en Oviedo, en este origen del camino primitivo. Y es que, no sé si conocen la frase, el que va a Santiago de Compostela y no visita al Salvador, que es nuestra basílica, visita al criado y no al Señor. Y es que aquí, en Oviedo, comienza el camino primitivo, un gran invento que crea ese hombre que está ahí detrás, Alfonso II el Casto, uno de los 12 reyes de la monarquía asturiana, el más importante, el creador del camino primitivo. Vamos a saber más detalles de todo esto. Comienza el camino primitivo, pero también de aquí parte el camino que va hacia la costa, bajando por esta calle del Águila, bajando por la calle de Gascona, comunicando con una serie de barrios hasta llegar a Avilés, el entronque esencial para continuar hacia el occidente por la costa asturiana. Y también parte de aquí el camino del Salvador, o más bien llega desde León, los peregrinos que vienen haciendo el camino por el interior, parten desde León y enlazan con Oviedo, se quieren desviar, porque aquí en nuestra catedral, en nuestra Sancta Obetensis, hay multitud de reliquias. De hecho, y no en vano, es la segunda catedral más importante de España, después de la de Toledo, por la cantidad y calidad de las reliquias que posee. El sonido de la bamba de fondo, esa campana mágica y antigua, muy antigua, una de las más de Europa, la talla del 1219, vamos a subir a la torre, un lugar que sin duda para los peregrinos era como una especie de faro, de referencia para saber que ya habían llegado, que estaban en el buen camino, cerca ya de la Catedral de Oviedo, dedicada al Salvador. Son 187 escalones los que los peregrinos subían desde el siglo XVI por esta torre gótica, una sola torre, luego contaremos por qué tiene la Catedral de Oviedo, y se iban rozando de ese polvo gótico, y también iban dejando los grafitis, algunos veremos. Los peregrinos llegaban a este primer cuerpo, que es el cuerpo de contrapesas, que son las que movían las campanas. En la actualidad, desde los años 90, está lleno de estas estanterías repletas de diferentes moldes con los que se hacían las diferentes molduras, las diferentes gárgolas de la catedral. En este momento es un espacio de visita, pero en su momento los peregrinos tenían aquí su primera parada. Pues hasta aquí llegaban, y un poquito más arriba, los peregrinos en esa llegada emocionada a la Catedral del Salvador. La bamba, llamada así por su sonido bam, 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 atraía a los fieles peregrinos que venían a adorar las reliquias que tenemos aquí en la Cámara Santa. Desde aquí podían observar la torre vieja de la catedral y diversas dependencias, y también la antigua iglesia de San Tirso, remodelada en el siglo XVII. Thank you.
cuerpo, el más alto, donde se encuentra el pináculo o la aguja, fue diseñado por el arquitecto Rodrigo Gil de Ontañón, que es el mismo que diseña la Universidad de Oviedo, el edificio histórico. Desde aquí los peregrinos se podían asomar y contemplar la parte más antigua de la catedral, la Torre Vieja, y luego ya lo que es el cuerpo central, el transepto, el jardín de Pachu, etcétera, etcétera, todas las dependencias, incluso el claustro y también, por qué no, el cementerio de peregrinos. Los peregrinos y no peregrinos dejan su impronta, su huella, las dos llaves de San Pedro, de abrir y cerrar las puertas del cielo, fechas, iniciales, testimonios de vidas pasadas y de vivencias intensas al llegar hasta aquí arriba, cerca del cielo, ese dedo que tocaba, ese dedo de Dios que toca el cielo, aquí en la Catedral de Oviedo. Los peregrinos, tanto en el siglo XVI como en el siglo XII, cuando veían ese señuelo que existe en la Cámara Santa, en la parte alta, en la línea cumbrera, se acercaban los que venían desde el camino del interior, precisamente desde el camino del Salvador, y bajaban por un barrio obetense llamado Manjoya, que viene del francés Montjoie. Entonces, ellos al bajar y ver de lejos el pináculo, la torre de la catedral, pues decían eso, qué alegría, ¿no? Mi alegría por estar ya cerca del objetivo, la Catedral del Salvador. Señuelo, faro para los peregrinos, era visitada por ellos y han dejado aquí en los escalones su huella. Para que la torre pudiera ser visitada por las personas, los visitantes, los turistas, ahora, en esta etapa ya contemporánea, se hicieron una serie de mejoras que han dejado pues, un poquito más lisos los peldaños y escalones de esta escalera, de 184 escalones. Estamos con don Benito Gallego Casado, que es deán de la Catedral de Oviedo. Realmente es una suerte que esté con nosotros porque tiene muchas ocupaciones, pero atiende a nuestra emisora de televisión. Don Benito, buenos días. Buenos días. Qué suerte estar con usted a los pies del Salvador. Pues sí, ciertamente que es punto de partida para el camino primitivo, sin duda. Desde aquí parten los peregrinos, bueno, pues que tienen la suerte de que canónigos como usted les pueda bendecir, ¿no?, para salir. Sí, sí. Y sobre todo, todos los que vienen de América, de México, Estados Unidos y toda América Latina, quieren y prefieren que se les dé aquí la bendición. Por eso el Salvador que nos preside ahora tiene las vieiras a sus pies, ¿no? Aquí parten los peregrinos con esa bendición que ordinariamente damos aquí, es algo canónico. Generalmente es yo porque estoy más aquí, en la catedral. ¿Y qué les dicen para bendecirles? Pues yo les doy una bendición concreta, que es bendición de viaje, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María y del Apóstol Santiago, que tengáis buen viaje, que Dios esté en vuestro camino y sus ángeles os acompañen, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y alguno se arranca con un abrazo que y con lágrimas en los ojos, como suele ser, sobre todo americanos. Claro que sí. ¿Cómo es el movimiento de peregrinos entonces en la Catedral de Oviedo, que es la segunda más importante después de la de Toledo, por la calidad de sus reliquias y la cantidad que tiene, ¿no? ¿Cómo es el movimiento? ¿Ha notado usted cómo vean en los últimos años? Sí, y este año en concreto ha aumentado mucho, sí, sí. Los peregrinos, bueno, las visitas también, que ya las recepcionistas y la coordinadora nos dicen que están
incrementando. Sí, sí, bastante, uh-huh. Efectivamente. Además con la torre, ¿no? Con ese incentivo, sí, de poder subir a la torre también. Es un punto más, sin duda, un punto muy atractivo. Y aquí también se ganan las indulgencias en el mes de septiembre. Y tenemos esa, sí, fiesta de... Porque la Catedral de Oviedo, ¿verdad, don Benito? Ustedes nos lo han enseñado. Es una catedral de peregrinación, realmente, ¿no? Una catedral de peregrinación, y tenemos la suerte también de contar con un jubileo del 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz, hasta el día 21. Entonces, en esos días especialmente se gana indulgencia. Todos los peregrinos que vengan, que hayan confesado, ¿no? Sí. Comulgado, pedido por las intenciones del, sí, Papa, ¿qué más tienen que hacer? Venir caminando, obviamente. Se hace una breve visita, uh-huh, piadosa en la catedral, y ya con eso dan indulgencia plenaria. Don Benito, la Catedral de Oviedo es un foco de atracción, de fe, fundamentalmente, de belleza artística y también de turismo. Y a usted siempre le agradecemos muchísimo que nos atienda, porque nos lo pone muy fácil, de alguna manera, desde su papel de religioso, para divulgar no solo la fe, sino también la atracción que pueda conllevar, ¿no? Ciertamente, porque la catedral es una belleza, y el arte sacro transmite el Evangelio, sin duda, ¿no? Y es una catequesis permanente. El retablo es una maravilla, y bueno, las reliquias también, que explicándolas correctamente, que no son simplemente pues un adorno o un talismán, sino que nos recuerdan momentos tan importantes como es el Santo Sudario, de la vida del Señor, de la muerte y resurrección del Señor. Estamos en la Cámara Santa, anteriormente una capilla, la Capilla de San Miguel, siglo IX. Posteriormente se amplía con una bóveda de cañón y con un grupo interesantísimo, un grupo escultórico, las Santas Conversaciones de 12 Apóstoles de Cristo. Entre ellos, el protagonista del final de este Camino de Santiago, Santiago Apóstol, que fue peregrino y también fue martirizado y torturado en Salónica. Se encuentra solo su cuerpo, no su cabeza, en un bosque de Galicia. ¿En qué fecha? En la fecha en la que Alfonso II el Casto era rey de Asturias, Galicia y parte de Portugal, la primera mitad del siglo IX. Hasta allí acude el rey, convirtiéndose, para venerar, por supuesto, ese cuerpo y erigirle una pequeña basílica, convirtiéndose en ese momento en el primer peregrino, creando, por tanto, en ese siglo IX, en ese año 836 aproximadamente, el primer camino, el primitivo, que parte de aquí, cuando se realiza la escultura, este grupo escultural espléndido, al pie izquierdo de Santiago Apóstol no se le talla. Todos van descalzos porque es un lugar sagrado y Jesucristo les indica a sus apóstoles: descalzaos porque vamos a orar en un lugar sagrado. El pie izquierdo, que en protocolo es para el hombre, para hacer el plongeón a reyes, no se le talla, se le pone un borceguí, que es una pequeña botita, como peregrino que fue realmente, también estuvo en España, no se olviden. Por tanto, por eso es como una pequeña curiosidad que queremos compartir con todos nuestros seguidores de este programa sobre Oviedo, Camino Primitivo. Santa a la que accedían los peregrinos para venerar estas sagradas reliquias e imponentes reliquias como la Cruz de los Ángeles, regalo en el año 808 del rey Alfonso II el Casto, con oro y piedrería preciosa, piedras preciosas, semipreciosas. A mi izquierda, la Cruz de la Victoria, que es un regalo del último rey de la monarquía asturiana, que recuerden, es
la raíz de la monarquía española, la monarquía asturiana. El rey Alfonso III el Magno regala a la Cámara Santa, esta capilla, la Cruz de la Victoria, una cruz gemada con oro y piedras también semipreciosas. A sus pies, el rey Fruela II, ya no tanto de la monarquía asturiana, sino también de la leonesa, regala y obsequia esa sorprendente caja de las ágatas en el año 910. La pieza central, la excusa para los peregrinos, era venir a venerar el santo sudario que se encuentra dentro de esa caja, esa urna gris, totalmente al vacío, protegida. Realmente lo que estamos viendo es una copia y se muestra tres veces al año. En el mes de septiembre, con esa festividad de la Santa Cruz, como no, en la fiesta de San Mateo, el 21 de septiembre, y también en Semana Santa, la semana de Pascua. A sus pies, el Arca Santa, donde venían, fue un poco el origen de esta Cámara Santa, una caja, un baúl de madera de roble, traída desde Toledo, desde el Monsacro, y ahí surge otro camino, el camino de las reliquias hasta la catedral, y que se recubre en el año 1075 de plata. Ahí venían todas las reliquias, muchas de las reliquias, más de 80, incluso, por supuesto, el santo sudario. Se hace una intensa limpieza de la Cámara Santa y se colocan como apoyo estas maravillosas pantallas interactivas que nos muestran, por ejemplo, cómo era la trama y la urdimbre de esa tela sagrada que es el Santo Sudario, que según cuenta la tradición y todos los indicios apuntan a que pudo haber sido la tela que cubrió el rostro de Jesús cuando muere en la cruz y como judío para evitar que en sus fluidos escapara el alma. Por ello, en este maravilloso santo sudario que tenemos aquí y que nunca ha salido de la Catedral de Oviedo, los peregrinos venían a venerarlo. Imagínense qué emoción en esa época. Aquí vemos sangre de grupo A. Vemos pues una serie de costuras que indican que se le cosió al pelo y otros muchos detalles que les invitamos a que vengan a conocerlos aquí, a la Catedral de Oviedo. Para hablarnos del Santo Sudario, recogemos las palabras sobre esta apasionante reliquia del doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, antropólogo forense y director del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Evidentemente nunca vamos a saber la identidad de la persona que cubrieron, pero sí que tenemos información que nos habla de cómo murió esta persona, del tratamiento que recibió su cadáver, qué tipo de tortura recibió, con qué instrumentos se ejecutaron estas torturas y golpes de un flagrum taxilatum, un instrumento que se utilizaba en una época muy concreta, en un ámbito territorial concreto, que es el Imperio Romano, una herida por la azada, que es simplemente una herida para asegurarse de que esta persona estaba muerta. Todo parece indicar que estaba muerta ya por una sencilla razón, porque la sangre que sale ya es de cadáver, mientras que el resto de las heridas vierten sangre vital, sangre. Esta persona estaba viva cuando emitió el resto de la sangre por las heridas. Así que no podemos estar seguros desde el punto de vista científico que fue Jesús de Nazaret, pero sí que todos los datos nos hablan de que si existe en algún lugar los lienzos con los que se envolvió este cadáver, tienen que ser exactamente iguales que el sudario de Oviedo o que la síndrome de Turín, porque cumple todos los requisitos necesarios.
Estamos a las puertas de la capilla del rey Casto. Es la capilla Panteón, es el panteón real de los reyes asturianos. Hay 6 de ellos, entre los cuales se encuentra nuestro rey, el que crea el camino primitivo, Alfonso II el Casto. Es una capilla que se hace en la primera mitad del siglo XVIII, sustituyendo al panteón prerrománico erigido en la etapa de Alfonso II el Casto, que se empeña en hacer pues eso, un panteón y un montón de edificios sagrados más en esta ciudad de Oviedo medieval, cuando la convierte en capital y cuando crea el camino primitivo. El Santísimo en este panteón, en esta capilla del rey Casto, no podemos acceder a su interior para grabar, pero sí pueden ver ustedes al fondo, tras la verja, esos nichos donde se encuentran esos 6 reyes, sus esposas y algunos infantes. Situada en la nave de la Epístola, es la capilla de Santa Bárbara. Esta capilla fue diseñada para ser Cámara Santa por voluntad del obispo Bernardo Caballero de Paredes, que está enterrado en el centro de la nave para que todos pisemos donde él está. Tiene 2 puertas para hacer esa entrada, y salida, no por el mismo sitio, de los peregrinos. Nunca llegó a ser Cámara Santa. Nos encontramos en la capilla de Nuestra Señora de Covadonga, que está en la girola de la catedral, que data del siglo XVII. Este muro, como ven, de sillarejo, es la parte más antigua, una de las partes más antiguas de la catedral, porque es la parte de la Cámara Santa, por donde ahí arriba, en ese arco de descarga, en esa puerta, salió Alfonso II el Casto para iniciar el camino primitivo. Es el lugar más importante en este sentido, hoy que estamos hablando de Oviedo como origen del camino. A la salida de la catedral, los peregrinos de diversas nacionalidades salían emocionados después de ver estas reliquias que tenemos en la Cámara Santa, el retablo, y al salir se dirigían hacia el Hospital de Peregrinos y hacia la Iglesia de San Juan del siglo XII, que se ubicaba en diagonal respecto a esta puerta. Como procedían de otros países y salían con sus emociones,
pues siempre había pillos que les asaltaban y que les despistaban para robarles. Cuando se hace el pórtico en el siglo XVI, se decide el maestro cantero hacer este arco de esta manera, se llama un arco desviado de alguna manera, y construir una especie de pasillo sin ánimo de perdurabilidad, un pequeño túnel, para proteger la salida de los peregrinos, de esa manera redireccionándoles hacia ese hospital y hacia esa iglesia. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando ese edificio, esa iglesia y hospital se derriban, también se derriba ese arco compuesto de sillarejo y de barro. Esta es la entrada del Panteón Real del que les hemos hablado antes desde el interior de la catedral. Por motivos de respeto no vamos a entrar a grabar, pero sí recordarles que existe este panteón que alberga 6 de esos 12 reyes. Todos ellos los tenemos en este jardín, llamado así el Jardín de los Reyes Caudillos. Pero el más importante, Alfonso II el Casto, el primer peregrino, el que crea el camino primitivo, lo encontramos aparte, una escultura realizada por el escultor obetense Víctor Hevia. Thank you.
hemos sido recibidas por Madre Rosario del Camino, que es la madre abadesa del monasterio de San Pelayo, que en un principio era el monasterio de San Juan Bautista. Sí, en un principio, pero después llegaron aquí las reliquias de San Pelayo con otra comunidad de monjas, sí, y pasó a llamarse de San Juan Bautista y de San Pelayo. Uh-huh. El monasterio pasó por varias fases. Hemos dejado atrás un interesantísimo arco románico, ¿no es así? Sí, además está perfectamente datado en el año 1053, porque tenemos en el archivo el documento, el pergamino del rey Fernando I, que realiza una visita al monasterio para venerar las reliquias del niño santo San Pelayo. Uh-huh. Pero hemos visto, porque tenemos ahí una imagen que hemos captado, una cruz de los ángeles, sí, que certifica el origen de este monasterio vinculado al primer rey, uno de los reyes, el más importante de la monarquía asturiana. Así. Y además iniciador de ese camino primitivo. Así es, porque la tradición dice que el monasterio fue fundado por Alfonso II el Casto, el primer peregrino a Santiago. Uh-huh. Y debajo de la nave central de esta iglesia, cuando se reconstruyó en el 54, apareció una cripta de factura prerrománica y allí ese bajorrelieve que hemos visto de la cruz, de una factura similar y datada también en el siglo IX, igual que la cruz de los ángeles que el rey Alfonso II donó a la catedral de Oviedo. Efectivamente. Madre, ¿cuánto lleva usted como abadesa de este monasterio? Pues 13 años. Son ustedes medalla de oro de la ciudad. Bueno, ha sido un reconocimiento de hace ya más tiempo que hemos agradecido mucho porque nos sentimos parte de la ciudad, queremos serlo y queremos siempre colaborar con todo lo que sea posible de nuestra parte. Y bajo el altar de la iglesia del monasterio de San Pelayo, custodiadas desde el siglo X, las reliquias del niño mártir San Pelayo, llegadas a este monasterio como refugio de la amenaza sarracena. Esta urna, de factura más moderna, es obra del sacerdote y orfebre Félix Grandabuya y aparte de sus deliciosas decoraciones, como guiño a Asturias y a su folclore, uno de sus angelitos es un gaitero. Rosario, estamos la zona del coro, ¿no? Este coro magnífico que tienen ustedes y donde interpretan todos los días, en la mañana y en la tarde, sus rezos y cantan. Sí, sí, este es el lugar más habitado de toda la casa porque 5 veces al día venimos para la oración que es cantada. Y en muchas ocasiones con canto gregoriano. Bueno, es que es una de las cosas que hay que decir a la gente, que ellas son expertas en canto gregoriano. Recuerdo en mis épocas de estudiante de la universidad en la Facultad de Historia del Arte, cuando se inició la Facultad de Musicología, uh-huh, que ustedes eran colaboradoras de la... Sí, porque participamos en la creación de la asociación Amigos del Canto Gregoriano y Sor Ángeles Álvarez daba cursos de iniciación todos los años. Que sepan ustedes que el monasterio en esos oficios de mañana y tarde, ¿cómo se denominan exactamente? Laudes y vísperas. Disculpe la ignorancia, lo sé, pero ahora mismo estoy tan emocionada que no me sale. La gente puede, el público en general, con respeto, puede acceder al oficio. Sí, sí, por supuesto. Y de hecho muchas personas acuden. Yo, por ejemplo, de vez en cuando. Bueno, vamos a saludar a los protagonistas, que son el San Benito y el Salvador, que está presidiendo ese copete de este claustro, que puede ser de madera de nogal, antiquísimo, sí, y donde ustedes están. ¿Aquí está San Benito? Sí, está, claro, preside, porque es el fundador de nuestra orden benedictina, y después el Salvador, claro, porque es el Señor Cristo, ¿no? Resucitado. Con el cosmos. El cosmos en la mano y bendiciendo. Efectivamente. Y bendiciendo. Sí, el tono de la oración, el tono de las celebraciones son siempre... de bendecir, uh-huh, de bendición, de rezar, pero de pedir por el bien, por la paz. El Sor Covadonga Querol ha tenido la deferencia de interpretarnos, de acariciar esa cítara, que es un instrumento antiquísimo. Es una réplica hecha por monjes benedictinos y que es una de las piezas estrella aquí en el monasterio de San Pelayo. Thank you.
estamos en un lugar, en un enclave maravilloso con su Rosario del Camino. Pero es que no podemos dejar de agradecerles lo que nos han abierto las puertas para mostrar además a todos aquellos seguidores de esta televisión dónde estamos. Estamos con la Torre de la Catedral de fondo, porque ustedes están muy cerquita de la catedral, la torre de su campanario, porque este monasterio está en el inicio del Camino Primitivo y en la confluencia también del Camino de la Costa, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque ya se ve que estamos pared con pared con la catedral y el camino arranca de la Catedral de Oviedo y justo a unos pocos metros es el inicio del camino, tanto primitivo como de la costa. Uh-huh. Por ello los peregrinos, bueno, pues posiblemente alguno vendrá dentro de esos que se albergan en su hospedería que vamos a conocer ahora, porque en ningún sitio mejor que aquí para comenzar también el camino, ¿no, madre? Sí, sí, numerosos peregrinos llaman a nuestra puerta, a la hospedería, para poder comenzar el camino desde nuestra casa, un monasterio benedictino milenario y tan vinculado al camino y a la experiencia jacobea. Uh-huh. Y muchos de ellos, antes de iniciar lo que es la marcha, piden la bendición. De Madre Abadesa. De la Madre Abadesa, sí, con un sentido espiritual, ¿sí?, y religioso de esta experiencia. ¿Y qué les dice usted cuando parten? ¿Hay alguna oración, alguna frase? Hay una oración pidiendo que el Señor los acompañe en el camino y en las posibles pruebas o dificultades o cansancio del camino, y que en la meta encuentren y reciban lo que buscan. Al final, el camino es una metáfora de lo que es la vida, uh-huh, la vida de toda persona. Madre Abadesa, pero ¿dónde me trae? Esto es el desayunador, ¿no? Sí, donde los huéspedes toman su desayuno cada día. Nos despedimos ya de Madre Abadesa, Rosario del Camino y de todas aquellas hermanas, sor, que hemos visto a lo largo de este recorrido. Uh-huh. Estamos en el jardín que pueden disfrutar estos anfitriones que tienen, ¿no? Sí, todos los huéspedes que vienen a casa pueden disfrutar de un poco al aire libre y la paz del agua que brota. Sí, la fuente como fuente de vida, ¿no? El agua, fuente de vida en el cristianismo, es así. Nos ha encantado estar con ustedes esta mañana. Medalla de oro de la ciudad, lo son de oro ellas, las monjas Pelayas, como cariñosamente les conocemos. Y nada, que tengan ustedes, pues eso, una buena temporada turística, que también de eso se trata, y siempre un buen camino para todos, ¿no? Muchas gracias. Barrio de Socastiello, donde vivían los judíos a partir del siglo XII, XIII, XIV. Aquí hay una placa que señala que el rey Sancho IV insta a que los judíos no tengan alcaldes como en aquella época tenían.
como vemos, está en pleno camino primitivo, que va ya cruzando la ciudad de Oviedo hacia el barrio de la Florida. Estamos en la calle Juan 23, en la plaza de Juan 23. Emplazadas extramuros, como así son las normas de su regla en aquella época, las monjas clarisas se emplazan aquí en su monasterio, en pleno camino primitivo, en ese siglo XIII. Después, en el siglo XVIII, se reforma y se construye esta portada barroca tan espectacular. Nos disponemos a conocer el interior de la Basílica de San Juan el Real, iglesia y basílica menor, que sustituye en el tiempo y en pleno camino primitivo a la románica iglesia de San Juan y su hospital de peregrinos, ubicados al costado de la Catedral del Salvador. En nuestro camino particular, por el camino primitivo, tendremos la suerte de hablar con don Javier Suárez, rector de la Basílica de San Juan el Real y párroco de la misma. Nos encontramos con don Javier Suárez, que es el rector de la Basílica y párroco de la Iglesia de San Juan el Real. El Real porque en su momento es una basílica heredera de la iglesia que estaba al lado de la catedral, dedicada a San Juan Bautista, y como se erigió en su momento en esa monarquía, bajo ese periodo real, pues por eso son así, ¿no? Buenos días. Sí. Efectivamente, se llaman las de Oviedo, se llaman el Real porque fueron erigidas en la época de la monarquía asturiana. Uh-huh. Esta basílica, de alguna manera, es la sucesora, una ubicación diferente para sustituir a la que había allí al lado de la catedral, junto al hospital, que se derruyó en la segunda mitad del 19 y que es la nueva basílica de San Juan, ¿no? Es la vieja basílica de San Juan, pero nueva basílica desde la concesión del Papa en el año 2014 del título de basílica menor. Todas las basílicas fuera de las cuatro mayores que hay en Roma son menores, por tanto, una basílica. En Asturias hay seis, esta es la última que se creó, que se erigió. Evidentemente, la primera estaba en la calle Schulz, donde está ahora el Colegio de Abogados, que allí se pueden ver las ruinas de la basílica a través de unas cristaleras. Cuando esa la derruyeron, tuvieron que buscar sitio, se estuvo peregrinando en distintas parroquias, en la Corte y en San Tirso. Después pasó al campo de San Francisco, donde estaba la iglesia de los franciscanos. Sí, en la esquina. Y cuando decidieron hacer ahí, en ese lugar, el Parlamento. El Parlamento regional o la Diputación. La Diputación entonces, de aquella, sí. Pues hubo que comprar este terreno y empezó a edificarse aquí en el año 1902. En pleno camino primitivo, don Javier. En pleno camino primitivo. Por aquí pasa el camino de Santiago. Salen de la catedral y la primera iglesia que encuentran es esta, para después continuar hacia Arrao. Uh-huh, efectivamente. ¿Y ustedes aquí qué potestades tienen respecto a los peregrinos?
potestades ninguna, tenemos un servicio muy importante. Pues da la casualidad de que yo soy también el delegado episcopal del Camino de Santiago y de las peregrinaciones en Asturias, y ahora mismo el encargado del jubileo en Roma de 2025. Pero nosotros facilitamos el servicio a los peregrinos facilitándoles la credencial que vienen buscando y sellando también la credencial. Hay muchísimos peregrinos que pasan por aquí en busca del sello de la parroquia. ¿De qué tipo, don Javier? ¿De qué nacionalidades? Son muy, 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 muy variados. Hay ingleses, italianos, americanos, norteamericanos, vienen de Perú, de Argentina, de Portugal. Hoy, por ejemplo, pasaron por el despacho parroquial dos peregrinas que estuvieron 40 días peregrinando, venían desde la frontera, uh-huh. de San Por, y estaban, bueno, después de 40 días, yeah. pues casi fue una ilusión terrible porque habían logrado el objetivo que se habían propuesto, de ir a Santiago. Uh-huh. Mucha gente va a Santiago por deporte, por hacer un sí, camino, sí. una caminata, pero después yo creo que hay muchos de esos que eran tocados al llegar claro. a la tumba del apóstol, porque aunque el origen primitivo era religioso, visitar la tumba del apóstol, después se fue convirtiendo en algo que atrae a la gente, y es muy bien, y además las rutas que se hacen, sobre todo en este Camino de Santiago primitivo, son preciosas, las vistas preciosas, y hay que hacer un esfuerzo grande, y ahí descubren cómo tienen que ser solidarios y ayudarse unos a otros. Yo recuerdo una película que se hizo sobre el Camino de Santiago de un grupo de estudiantes americanos, como aquello era terrible, pero descubrieron en el fondo la necesidad de parar cuando el otro no podía caminar, de ayudarse a quitar las ampollas. Supone mucho, supone mucho. Como recuerdo de ese primitivo altar dedicado a San Juan Bautista, erigido por Alfonso III el Magno, y que se encontraba en la románica iglesia de San Juan, esta basílica de San Juan el Real, sustituta de aquella, recuerda su primitivo origen, como la de San Juan el Bautista, en algunas de sus imágenes. Hemos elegido esta opción más cómoda, ir en coche para hacer este tramo del camino que enlaza directamente con la calle Independencia, donde aquí al haber un cruce, los peregrinos saben que tienen que tomar esta bifurcación, esta zona, esta especie de plataforma para comenzar el camino primitivo o continuarlo. Dejamos a la derecha la conocida como Losa de Renfe, o también su nombre formal, Avenida de la Fundación Príncipe Princesa de Asturias, ahora ya, y ya tomamos esta desviación dejando, como digo, la Losa de Renfe con los edificios nuevos de Salvador Pérez Arroyo, que vemos a la derecha, para continuar hacia el barrio de la Argañosa y
también hacia la Florida, donde pondremos punto y final a esta ruta del camino primitivo hasta lo que es la zona urbana del municipio de Oviedo. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, aquí en este punto clave de la ciudad de Oviedo, donde se acaba, podemos decir un poco, el tramo urbano del camino primitivo, con esta escultura de la escultora asturiana Pilar Carballedo y bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, de diferentes asociaciones de amigos del camino primitivo, del camino de Santiago, pues rinde homenaje al apóstol Santiago, que es, a fin de cuentas, ya saben, la excusa para ese camino, porque comienza en Oviedo. Ya saben, el que va a Santiago de Compostela y no visita al Salvador, que es nuestra catedral, visita al Criado y no al Señor. Ya saben, pues nosotros aquí, por supuesto, comenzamos nuestro camino día a día y en este momento vamos a hacerlo ya, vamos a dirigirnos a la zona rural. Así que ya saben, peregrinos, ultreia et suseia.